Uno. Hoy como ayer debes observar una serie de reglas si quieres ser anfitriona amable y bien educada. Y bien, amiga, de esta manera considero que tendrás bien conocido el arte de sentarte en una mesa, ya que es como un espejo en el que se reflejan más que en los demás escenarios de la vida social los buenos modales. Y nunca olvides que comer groseramente es un insulto muy grande para los demás. Y comer deprisa es perjudicial para tu salud y dentro de las faltas que se cometen en este terreno es la de desmenuzar el pan y hacerlo bolitas. Pero esa conducta no nos priva acaso de muchas satisfacciones y de la verdadera comodidad que no está precisamente en el abandono, sino en el disfrute y la satisfacción de la belleza y del orden. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, las campañas políticas. Hoy es el último día de campañas políticas en México. Patricia Mercado, la candidata de Alternativa, también ya en sus últimos actos de campaña que le permiten la ley, realizó un acto de campaña en Ciudad Juárez, una ciudad dolida como es Ciudad Juárez, que ha vivido una situación ominosa de agresión en contra, que ha vivido y que vive una situación ominosa de agresión en contra de mujeres. En la casilla electoral que les corresponde. Si buscas un futuro con oportunidades, empieza con tu voto este 2 de julio. Credibilidad y confianza. IFE. En tus manos. La PFP convoca a todos los jóvenes mexicanos, hombres y mujeres entre 18 y 25 años, con vocación de servicio, honestidad y compromiso. ¿Puedes apagar la radio tantito, abuela? ¿Cómo? ¿Puedes bajarle ahorita en los anuncios? 548400. Abuela, ¿nos puedes empezar a platicar sobre Jorge? ¿Pero qué, poniéndome los zapatos? A Jorge me lo... Alguien me lo recomendó, pero no me acuerdo quién. Eran como 15 huéspedes que había en esa época. Yo vivía allá arriba en el departamento. Y los chavos estaban aquí. Ahora pregúntale a Flor, que es la que más sabe de eso. No se les daba nada, ni desayunos, ni nada. Nada más la pura. La pura vida. Llegó como un chavo común y corriente. Como un chavo normal, así. Guapetón, se veía por cierto, ¿verdad? Muy, muy bien vestido. Muy decente, muy hablándote, así como todos los chavos cuando llegan que por primera vez, ya después ya. Ya al otro día ya. Ya después. Al otro día ya sacan. Ya agarran confianza y ven cómo es la casa y ya es donde ellos empiezan a. Yo estaba aquí en el patio, aquí en este pasillito, cuando creo que tú lo subiste o alguien. Sí, no, yo lo subí. Me dijo. La primera palabra que me dijo, quiero vivir aquí, pero yo no voy a vivir mucho. Entonces yo no sabía si él se iba a morir pronto o se iba a ir de la casa pronto. Porque dijo, yo no voy a vivir mucho. Como yo ni lo conocía, tampoco le pregunté por qué no vas a vivir mucho ni nada. ¿Quién te manda? Pues fulan, bueno, ok. Ahí hay un lugar con José. No, pero no estuvo con José la primera vez, ¿no? La primera vez estuvo él solito aquí. Ah, sí. Y ya de allí se subió arriba. De arriba se bajó con Benigno. Uy, Dios mío, ese Jorge recorrió toda la casa. Ya estuvo con Benigno y ya de allí fue cuando ya se fue a la caseta. Y ahora esta luna no tiene mucho poder. Va a salir bien poquito. Yo creo que ya me bajé un kilito. Yo creo que sí.
Cuando llegó Jorge, yo estaba aquí, en la casa, haciéndome cargo de la casa de huéspedes. Flor era la que hacía, según ella, ¿tú qué era lo que hacías, la comida? Y nos hacíamos cargo de la casa, de todo. Todo lo que sucediera y pasaba. Estaba casada con Paul, el francés, que se había ido a Guatemala a poner su fábrica de zapatos y venía cada rato. Y así estuvimos hasta que se murió él. ¿Cuántos años tenía Jorge cuando llegó? Según él, 22. Pero ya después me enteré de que tenía 25. 20, según él. Dijo que tenía 20, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Creo que 20. Cuando llegó Jorge, yo tenía 55. Y lo que sí, Jorge nunca tuvo mamá, ni tuvo nadie que preguntara por él, ni le habló nunca nadie por teléfono. Él hizo su mundo dentro de esta casa, no trabajaba, no salía a la calle, y nadie le habló ni vino a buscarlo de amigo de él. Toda su casa la organizó aquí adentro. Aquí encontró todo. ¿De veras, Flor? ¿Aquí adentro lo encontró todo este niño? No necesitaba. No era grosero, todo halagaba. Sí, muy lindo era, muy lindo. Y siempre positivo. Dejen de fumar, dejen de esto. Era como un pastor de esos protestantes, ¿tú? ¿Verdad? Daba sus discursos así. Y te convencía. A mí me convenció de que era una idiotez fumar. Y dije, bueno, pues este cuate tiene razón. ¿Qué diablos estoy yo fumando? Aquí ya fue cuando ya empezaba a pintar, que yo empecé a notar que podía hacer cosas mejores, ¿no? Pobre Jorge. Pobre don Giorgio. A ver, cuéntamelo el día que le tumbaron la muela, Flor. ¿Cómo fue? Eso se lo tumbó Pepe. Pepe, ¿pero cómo fue? ¿Por qué empezó todo esto? Porque Pepe andaba en chorro y él le quiso agarrar las piernas. Ah, sí, Jorge. Pepe le dio unos... ¿Cómo sabes? Porque bajó abajo Pepe enojado y bajó Jorge sangrando y me enojé. Y le dije, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué le andas pegando? Bueno, y le dije muchas cosas. Y me dijo, pues pregúntele, pues lo traigo. Y ya se lo quité a Pepe. Y ya Jorge se abraza de mí atrás y dijo, eso no lo hice con intención, nomás lo quise agarrar de las piernas. Ah, pues qué manera. Nada más, cuando le tumbaron un diente de aquí. Pero se fue quedó Pepe. Sin diente, cuando salía muy elegante se ponía migajón de bolillo para taparse el hoyo cuando se iba ahí de reventor o a saber de qué se iba. Sí, pero fue Pepe que le tumbó el diente. Qué horror. Pepe, el de Acapulco. Nada, y siempre andaba limpiecito. Y bañadito, porque nunca se secó con una toalla, pero él andaba bañadito. Andaba limpio, pues, no te da cuenta. Nunca se secó con una toalla. ¿Con qué se secaba? Dice que porque se arrugaba, si se secaba con la toalla, nomás hasta así se ponía. ¡Ay, qué chistoso! Eso no me lo sabía yo de Jorge. A todos se los decía aquí, a mis hijas se los decía. ¿Y por qué a mí no me contaban todos esos chismes? Ay, porque usted luego empieza a estar diciendo, después todo el mundo me iba a saber y me iba a regañar y me iba a gritar. No supe nada. Pobre Jorge, pero se murió. Se murió. Y tú le haces su misa todavía. Yo cada año le hago una misa. Porque me acuerdo. Yo se las hice. Así es que ya es todo, Yuri. De Jorge.
Me voy. Pero voy a bajar para atrás. Para atrás porque tiene sus piernas lastimadas. Por eso no puedo bajar bien. Sus rodillas. Ay, Julián. De tanto chavo que trató. No quedará sus regañadas. Qué horror. ¿Ya? El agua que no se olvide. Quedan en collares, aretes, pulseras de fantasía, ya que usando estos de diario vestirás mejor. Es necesario que consideres que a tu edad resultan vulgares y ostentosas las alhajas y joyas caras, ya que si es bien sabido que a tu edad la joya más preciada eres tú, por tus valores morales, espirituales, tu belleza, sencillez y agrado, y lo más preciado es la juventud, no tienes ninguna necesidad de llamar la atención con ese tipo de accesorios o con ropa fuera de ocasión, que esto hasta cierto punto te ridiculizaría y te haría ver vulgar. Pero por lo contrario, persistes en usar este tipo de indumentaria, recuerda que los accesorios de fantasía podrán ser usados únicamente. ¿Cómo empezó la amistad con Jorge? Poquito a poco. De veras, esas amistades nunca sabía uno cómo empiezan. Se empezó a pegar y a pegar y a pegar a mí hasta que Olga me hizo ver. Oye, ese chavo, ¿cómo te busca? Me dijo Olga. Pues porque era más inteligente y le empecé a descubrir cosas que los otros, ninguno tenía. Ninguno tenía el talento para hacerme reír, y luego la guitarra y luego la pintura. Eso sí lo podrías filmar, fíjate. El esbozo de la carátula del libro la hizo Jorge antes de morir. ¿La quieres ver? Aquí está. Es interesante, mira. Aquí está. ¿La carátula de Anécdotas intimísimas de Victor Hugo y Shakespeare. Él la pintó, lo hizo. Todos esos dibujos los hizo para el libro, él me ayudó. De una novela que yo escribí, que luego se volvieron cuentos. Entonces, pues a mí me encantaba que hiciera todo esto, Jorge. Yo no lo podía hacer. ¿Le preguntabas tú cosas como de su pasado? Nunca me dijo nada. Yo le decía el chocorrol porque me inventaba cada cuento, que era increíble. Era increíble lo que me contaba. Nunca le creí nada. Pues la verdad, las mentiras no me importaron nunca. Si ya vivía aquí, ya lo conocíamos directo a él. ¿Para qué quería yo saber de su familia? La verdad, nunca me importó. Digo, yo sabía que a mí no me iba a hacer nada, ¿no? Era homosexual. Era muy amigo mío. Me quería horrores. Y yo también lo quería mucho. Digo, ya sería el colmo que me atacara o me hiciera algo, ¿verdad? Pues es como cuando vas con un chofer. No conoces nada de un chofer, no sabes qué te va a hacer ni quién es. ¿Intimidades de él? Nunca a nadie. Nunca me hubiera contado de su casa, de su padrastro, de todo lo que me enteré después. No, nunca contó. Estaba enfermo, oye. Lo que pasa es que nadie se había dado cuenta. Cuando tocaba la guitarra ahí en ese cuarto, tocaba como loco, ta, 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 y cantaba sin ser nadie, sin personalidad. Pero yo decía, ¿qué habilidad tiene este cuate? Entonces un día le dije, oye, ¿por qué no quieres que pongas unas canciones con tu personalidad, velas sacando
y ve tocando y ve apuntando. Se sabía 500 canciones de memoria. Ley. Qué bonito la cantaba, la verdad. De planta 32, los que 31, creo 32 los que tiene Norma. Los que tiene Fernando de muerto. Porque él tenía como 8 días cuando yo llegué aquí con Norma de 20 días de nacida. Fernando. El hermano de tu mamá, no le diga a la señora Rosita, ¿eh? No le vaya a recordar eso porque no tiene ni una foto. Todas cuando ella se iba a bajar para abajo, todas las puse en un lado y se las llevó Angélica. Para que no tuviera ya nada aquí, ¿eh? Pero cuando él murió, ella quedó muy mal. No quiere recordar. Y ahí ya no fue la que era antes. ¿Cómo era antes? Ay, pues muy delgadita, muy bonita, muy guapa. Se peinaba muy bonito, vestía muy bonito y trabajaba. ¿Qué fue un accidente? Un accidente en Chilpancingo. Él iba como de excursión con Luisito, con un amigo que tenía aquí. Y dicen que él pasó a Luisito, pero él no alcanzó, resbaló y el del tren lo pasó a traer. Un camión grande, pues. Oye, Jorge y Fernando eran más o menos de la misma edad, ¿no? No. ¿Tú no crees que pues quiso un tanto poco de joven, por eso ella se. Porque coincidían un poco por guapo, por todo eso, unos ojos bonitos y todo. Como que le recordaba. Como que le recordaba. Con esta guitarra quiero sonar. Es que yo creo que él sentía que yo le sacaba lo que él tenía y no podía sacar, ¿no? Yo creo que hubo eso, de esa compenetración que teníamos. Yo llegué a saber lo que podía dar, lo que podía cantar, lo que podía pintar. Era de veras una cosa así, mental. Claro que para él, que no estaba tan bien, pues fue horrible, ¿no? Y luego se enoja conmigo, me rompe todas las canciones, ya no quiere cantar. Y luego empieza con la pintura y me apantalla otra vez horriblemente. Y dije, bueno, este chavo, qué cosa, de verdad, ¿eh? Y nos olvidamos de esto. Se olvidó la música. Y de veras no volvió a cantar, ¿eh? Es increíble eso. Pero así fue. Ya teníamos como 65 canciones arregladas. Y rompió todo porque me quedé en casa, en tu casa. Me quedé a dormir ahí y no vine. Que fue cuando nació tu hermano. Y este se puso celoso porque ya no lo pelaba yo como antes. Tomó fotos a todos, Jorge. Pero nada más la tuya le gustó para pintar. A mí me apantallaba. Todo me apantallaba, todo lo que hacía, porque lo hacía muy bien. Bueno, le faltaban ciertos toques, ¿no? Eso es de Jorge. Según él, era la Mona Lisa moderna.
Así le puso. Fíjate, todo lo hacía con puras cosas de albañilería. Con cemento, con yeso, con pintura Comex. Todo lo compraba en las lapalerías. Mira, está tu cuadrito, ve, ahí estás tú. Fue uno de los primeros que empezó a pintar. Que la única niña que pintaba eras tú, ¿eh? Y que todos sus cuadros grandes eran de mujeres. Y sí es cierto, mira, no hay ningún hombre. Déjame pensar qué más te voy a decir. No, ahorita vengo, un minuto. Fíjate, aquí ya revolvía fotos, ¿eh? Con pintura. Entonces eso ya no me gustaba a mí. Pero él decía que era válido. En el arte moderno era válido. Le digo, será válido, pero ¿para qué pones una cosa que tú no hiciste, no? Pues pinta lo que tú hagas. Nunca lo traté de influir en lo que él hacía, la verdad, tampoco. Y tú sabes que nunca tuvo una clase de pintura. Nunca terminó, creo que terminó la primaria. Nunca tuvo una clase de guitarra. Era totalmente autodidacta. No leía una nota. ¿Ve cómo hacía todo eso? Sí, era genio, como dices tú. Era más bien lo otro, esquizofrénico, ¿no? Era inteligente la mitad y la mitad no. Era esquizofrénico. Oye, ¿le das permiso a Yulene que quiere fotografiar este cuarto? Porque está haciendo un trabajo sobre el pintor Jorge. Este cuarto lo tuvo Jorge, entonces quiere fotografiar. Bueno, ¿qué pasa? Es Yulene. Yulene. ¿Qué le quito? Nada, nada más va a tomar foto así. Pero cuéntanos. Mira, este es mi otro hermano. Ese hermano es con el que me casé en la catedral. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Que fue mi marido postizo? Sí, mi hermano con el que me casé. Es que mi marido, el piloto, no pudo venir a casarse. Entonces le mandó papeles a él para que lo representara. Entonces yo me casé con él, ¿verdad? ¿Dónde dormía Jorge aquí entonces? Jorge, aquí estaban las camas. Aquí había dos y aquí había una, había tres. Tres chavos. ¿Y sabes dónde acabó durmiendo? Porque como no dormía en cama, atravesó una tabla aquí en el closet y aquí dormía. ¿Jorge? Sí. No tu hermano, el otro Jorge. ¡Qué horror! Estaba tomando. ¿Estás tomando? Sí. Bueno, Tony, gracias. Muy bien. No, gracias. De nada. Muy bien. ¿Flor?
llaves, ya cerró Yul aquí. Yo quiero dibujarte. Quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Te quiero para mí, te quiero tanto así. Mi deseo. Lo único es que si me vienen aquí a medio matar por sacar la vida de Jorge al aire. Pero ¿quién puede venir? ¿La familia? Sí, nunca vi. La hermana ni lo conoció, lo acababa de conocer 2 años antes. Yo creo que no, nadie se va a preocupar. Ay, ¿ahora quién es? ¿Y ver? Y no les vamos a dar ni una copita antes ni nada, y va a ser así tan drástico. Oye, ¿ya pueden subir? ¿Ya? Hey. ¿José? ¿Dónde? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te va a inmortalizar, yo quiero. ¿Sí? Se alegren. Para que se inmortalicen bien. Y un día le dije, ay, ¿cómo te llamas? Me dice, pues Jorge Ríos. Y digo, no, que te llamas Jorge Ríos a mí. Enséñame un papel, me dice Jorge Ríos. Le digo, estoy durmiendo contigo aquí, no sé ni quién diablos eres, le digo. Y ya agarré y le dije, me dice, bueno, le voy a enseñar, porque siempre me hablaba de usted. Le voy a enseñar. Y se metió al closet, sacó un pasaporte. Pero nada más me hacía el pasaporte así, mire, mire. Digo, no, así no voy a ver. Le digo, dámelo, no, no, mire, mire. Y ya lo volvió a meter al closet, cerró. Pero después, pues ya supimos que no era Jorge Ríos, era Jorge Ríos. Entonces se ponía como Jorge Ríos. Y luego se puso Rosenberg. Ah, sí, Rosenberg. Porque todo esto los firmó como Rosenberg. Esto, ahorita sí, estaba lloviendo. Perdón, aquí dice Rosenberg. Ve. ¿Qué es lo que era? Pero siempre firmaba al revés. Yo le preguntaba mucho qué tipo de cuadros haces y, o qué, cuál es tu... Me decía que él era hiperreal, algo así, ¿no decía? ¿Hiperreal? Sí, que su técnica era hiperreal. ¿Se acuerda del cuadro ese que hizo como con ladrillos y eso? Ah, su hija la tiene Floren. Me dice, tóquelo y va a ver que es hiperreal. Y sí, porque... Tú veías el cuadro y tocabas la textura y era como un ladrillo. Y siempre dibujaba a la mujer. Puras mujeres, ¿eh? Hombres, no. Tuvo que haber tenido estudios. Tuvo. Escribía muy Porque bien. Escribía muy bien, sabía inglés y escribía en inglés. Y hablaba bien el francés. ¿Pero en dónde aprendió todo eso? Y él decía, una vez le pregunté y dice que leía libros. Igual así libros de economía, de mercadotecnia, de lo que fuera, cualquier libro lo leía. No, no era ignorante. No era ignorante. Y dijeras la vida que haya llevado cuando fue niño, pues no creo que haya sido muy de... Pero a lo mejor no sería que tuvo algún novio que lo encausó, algún judío. Yo me imagino que si huyó de su casa, muy chavo, no tendría un novio aquí que lo indujo a la o sea, música. Yo una de las ropas que le veía, pues sí tenía ropas de marca. Se las regalarían. No, no sé, porque tenía hasta Hugo Boss y Armani. Tenía mucha ropa de Armani. ¿Y quién se la daría? ¿Algún amiguito? No, qué? Él según me decía que se la compraba de segunda. Y tú le veías, traía su carterita, pero traía sus 20, 30, 40, 50 dolaritos. Entonces alguien se los daba. Y siempre traía dólares, no pesos, dólares. Yo inclusive a veces
venía, no sé, 2 de la mañana. Venía en mi carro y lo veía caminando por Reforma. Pero era lógico que a esas horas de la madrugada, pues... ¿A poco Reforma, tú crees que se iba a levantar? Pues no, creo. No, no va a levantar, va a ver que lo levantara alguien, creo que... ¿Tú crees, José? Pues... ¿Qué andaba haciendo? ¿En dónde? Pues caminando, Rosita, por Reforma. Obviamente, pues, hay una zona de tolerancia que está aquí en el cine Chapultepec. Nos separan muchachos. No hay mujeres, son puros muchachos, entonces por ahí se iba Jorge. Ándale, pues esa no me la sabía yo. ¿Alguna vez lo viste que se disfrazara de mujer? No, yo no. Marbella lo vio. Pero dice que Marbella lo vio. Pero yo nunca lo vi vestido de mujer. Que se veía preciosísimo según Marbella. Marbella dice que se veía muy bien, que tenía bonita cadera y todo. O sea, el cuerpo tenía muy bueno. No estaba mal de cuerpo tampoco. No, y sus piernas así, bonitas. Y sí hacía su ejercicio ahí en el cuarto. Pues quién sabe, sí, pobrecito. Ya vamos. El pobre ya descansó. Ya descansó. Ya descansó. Pobre Giorgio. ¿No quieren más pastel? No, Rosita. Gracias, mi amor. Con permiso. Hasta luego. Bueno, pues a Jorge, como se hacía llamar, Jorge Cariño. En realidad no sé si supe su apellido, decía que se apellidaba Cariño. Pero bueno, lo conocí en el negocio de mi mamá, en la papelería en la colonia Anzures. Y pues ahí yo pasaba mucho tiempo, era amigo mío y de mis hermanas. Pero muy buena gente, muy simpático. Muy, muy simpático. De repente, como que tenía, hace cuenta... O sea, normalmente estaba, o sea, disparate y medio todo el tiempo, ¿no? Pero de repente como que entraba en cordura, así. Por ejemplo, si llegaba mi mamá, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Como que entraba en cordura, muy serio. Entonces no le duraba mucho, ¿no? Yo creo que era muy inteligente. O sea, esas personas que es tan inteligente que ya se les empieza a ir. ¿A votar? Sí, yo pienso que sí. ¿Contesta o bueno? Sí, sí, sí. No te vi, yo te... No, no, contesta, contesta. Bueno. Buenas. Fíjate que aquí son bien importantes esos dos. Con la mamá y el papá, porque eran niños, jovencitos, bien cuidados por la familia. Mi versión es que Jorge estaba enamorado del adolescente precioso, porque toda esa familia eran precios. ¿Eh? Y el chavito... Y este trató de meterse a la casa de este chavito por medio de Mónica, que era una quinceañera. Yo me enteraba de lo que pasaba porque hablaba la chavita. ¿Qué no está Jorge con mi hermano ahí? Le preguntaba a Flor. Y luego venía y tocaba y los venía a buscar aquí. Oye, ¿alguna vez crees que haya tenido él algún interés por tu hermana? Y yo pienso que sí. Sí, sí, sí estaba ahí haciendo su luchita. ¿Y nunca los invitó a pasar ahí a casa de mi abuela, a su cuarto? No, no, nunca fuimos. Nada. No, no, más bien él venía. Te digo, o sea, él venía. Él venía, echaba su relajo y se iba. ¿Quién sabe a dónde? ¿Nunca le diste como alguna inclinación homosexual a Jorge? Y ahorita que lo dijiste, no sé por qué. Ahorita se me cruzó el... Como que el concepto lo relacioné, pero no sé cómo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Ah, porque luego dice, tú le das mucha importancia a los ojos azules, porque toda la familia de ese chavo tiene ojos azules. Todos son. Sus papás creo que son alemanes o algo así. ¿Por qué criticas el color de los ojos? Mátame,
acabé. Jorge Cariño. Pero no me pidas que te crea más. ¿Para qué? Si lo corrieron y no lo volvieron a dejar entrar, es porque vieron algo, ¿eh? Ya no volvió. Pues no ves lo que está diciendo aquí. Se enojó con ellos, ya no fue. Oye, ¿y luego por qué se dejaron de ver? No me acuerdo. Creo que se mudó. Y después ya me enteré que había muerto. Creo que yo no viví aquí ya. ¿Sí sabes? ¿En qué año murió, sabes? 93. 93, yo ya me había ido. ¿Sabes el mes? Creo que fue abril. Gracias. Ay, qué chistoso, pues yo me fui en abril del 93. ¿Qué onda? Sí, probablemente yo estaba en Estados Unidos y por teléfono, ¿no? Se murió Jorge. Y se había caído del balcón o algo así. O sea, no recuerdo, estoy seguro. ¿Que se había caído del balcón, te dijo tu madre? Sí, creo, ¿eh? Jorge me pidió permiso para mudarse a la caseta que tengo en la azotea. Dijo que quería estar más cerca del cielo. Parece de noche. Qué horror. Está horrendo el día. Un día fui a casa de mi hermano a pedirle la dirección de mi hermana que vive en Coyoacán. Y le habla y le dice, te tengo que llevar unas virgencitas. Y sale disparado aquí con un cuadro, yo lo vi, pero como bólido salió. Mira, un día tocó Jorge y vino una muchachita recién salida del campo a abrirle. Y llegó asustadísima diciendo que me buscaba un loco. Pues llegué a la puerta y era Jorge, que venía con un cuadro enorme tapado con un trapo que llegó y lo puso aquí. Le quita la tela y era un retrato de Cholini y yo cuando teníamos 15 años de Mérida, Yucatán. Esas eran las virgencitas y Cholini dijo, señor, ¿está loco? Y hablaba mucho de la vibra que sentía con tu abuela. Y que en ese momento se había roto esa vibra. Y al ver entonces a la otra virgencita, entonces, que era yo, le había entrado la vibra buena. Y entonces decidió pintar. Entonces ya se empezaron a preocupar por mí, mi familia, que cómo podía yo ser tan amiga de este chavo que estaba mal. ¿Cómo prospera la relación de él con mi abuela? Pues medio enfermiza, creo yo.
de una admiración de parte de Rosita a él y creo que de él a Rosita. Acabábamos siempre, todas las conversaciones, de lo que fuera, acababa en Jorge. Después de eso, Flor, que era la que tenía intimidad realmente con él, bueno, intimidad de que entraba a su cuarto y veía cosas en el cuarto, yo nunca entraba a su cuarto, me empezó a decir que tenía ropa de mujer y que tenía una trenza güera y una falda pintada y no sé qué. Y una de las huéspedes que vivía en la casa me dijo que lo había visto salir en la noche vestido de mujer y con los labios pintados. Cuando se supo que se casó, porque yo vi el vestido. O sea, ¿cómo fue? ¿Subiste a su cuarto? ¿Cómo fue? Yo hacía el cuarto. No subía nadie, yo lo hacía. Le tendí la cama y lo vi, y llegó y le dije, y esto está muy bonito. Ya cállate, Florcita, no me digas nada. Pero se veía muy bonito. Porque le quedaba muy bien de aquí. Y se fue con una maletita. No traía, no llevaba mucho. ¿Seguías teniendo contacto con él cuando se fue? No. No, me dejó un teléfono para que yo le hablara determinado día de la semana, cosa que nunca hice. Nunca le hablé. Como un mes, una semana, no aguantó. Luego se vino. Ya yo le pregunté, ¿por qué te viniste? Ay, porque ya no me hallo allá, a mí no me gusta. Pero, ¿a qué fuiste? Fui a estar con un amigo allá de visita, de huésped. ¿Por qué te pusiste el vestido? Ya no diga nada. Ya de ello, pues yo respetaba lo que él me decía. Y lo único que me dijo, no diga nada a nadie, ni al Estado Mayor, no lo voy a decir. ¿Quién es el Estado Mayor? Tu abuela. Dios mío, los truenos. Pobre Jorge, me da todavía me acuerdo y me da mucha pena. Después de que yo descubrí que el chavo no estaba bien, porque le daban unas depresiones horribles, salía con unas ojeras moradas, así después de 7 días, y no dejaba entrar a nadie. Yo le tocaba porque me daba miedo que se fuera a morir adentro. ¿Estás vivo? Me decía, sí, sí. Oye, Jorge, ¿qué tienes? No tengo nada. Estoy bien, Florita, no se preocupe. Pero no me abría. Una vez fui y compré un libro que se llamaba La Angustia. Cuando lo veía yo así, y se lo traje, y lo leyó. Y después de que acabó, me llamó y me dice, ya sé lo que he tenido todo este tiempo. ¿Qué has tenido? Angustia. Él sabía que algo tenía, porque me decía a mí, yo siento que me baja aquí un líquido del cerebro para abajo. Él sentía que le pasaban cosas. Y como era muy inteligente, era muy sensitivo, si hubiera sido tonto, ni cuenta se da, ¿verdad? Lo que yo leía y lo que tenía Jorge era un caso típico de esquizofrenia. Pues tenía doble personalidad, ¿no? Empezó a dividirse. Un día lo encontré hablando en mi casa como judío de Polanco. ¿Cómo hablan en Polanco los judíos? Haz de cuenta, Jorge, hablando. Ya ni le preguntaba. Yo nada más ya veía lo que hacía. Se iba después a pasear a Chapultepec, ligaba a alguna chava, y les quitaba sus credenciales, sus licencias, toda su identificación. Y me las traía a mí y, oye, qué bárbaro, ¿cómo haces eso? Una vez que vino con una de las tarjetitas de una americana que lo había invitado al hipódromo de las Américas, llegó y siempre que llegaba subía. Se sentó enfrente de mí y sus ojos le hacían así. La niña de los ojos, se le movían los ojos así. Yo nunca había visto eso. A mí ya me daba miedo. Tus papás ya no los traían, ya no los dejaban venir. ¿Mm?
Así fue el pobre, de verdad. 8 años que estuvo aquí. ¡Qué horror! Y lo que pasa es que aquí sí se... está lloviendo. Es el agua todavía, ¿no? ¿Qué hago? ¿Subo? Yo siempre he dicho cuando te dicen, ¿por qué no? ¿Qué hago? Digo, ¿qué harías tú? Un niño tan pegado a ti, que ha hecho su mundo de esta casa. ¿Eh? ¿Y de buenas a primeras le vas a decir, vete de aquí? Mira cómo está empapado ahí, no podemos ir. Mejor no subo, porque hay que cuidarse ya a mi edad. Yo no he vuelto a verla ya. Desde aquel día de su vida no sé qué será. Me traía a mirar sus pensamientos para que se acordara de mí y luego no me olvides para que no lo olvidara. Estarugadas. Luego me trajo esta foto que decía Rosita, gracias por tanta luz, tanta paz y tanta vida. Y luego me traía el misterio de las rosas. El misterioso de las rosas. Las rosas son seres físicos que dan respuesta a sus ciclos naturales. Son expresivas. Y esa bola de tarugadas cada rato, ¿no? ¿Eso qué? Me traía. Pues lo que escribía, una bola de tarugadas, ya de lo que era, y ya no me gustaba. Lala. Pero lea un poquito más de eso. A ver. Lee esa hoja completa, por lo menos. Las rosas son seres físicos que dan respuesta a sus ciclos naturales. Son expresivas, temperamentales, magnéticas y elocuentes. Su amor al aprendizaje las hace más o menos estudiantes permanentes. Y así cosas raras que no tenía por qué. ¿De quién crees que está hablando ahí? No sé. No sé, porque las rosas, pero no sé. No tenía nada que ver conmigo, ¿eh? Hay una parte que dice de las rosas y los tallos, ¿no? Sí, de las rosas y los tallos. Pues todo eso a mí ya no me gusta, la verdad. Lee tantito del que dice performance del amor. No sé dónde está. Hay uno que tiene título que dice performance del amor. Así como un título subrayado. No, creo que no te lo voy a leer porque nos vamos a tardar mucho tiempo en buscarlo. No, no sé. No está aquí. Ahí por el final, nada más. No. No. Bueno. Eso no podemos perder el tiempo en eso. Yo, la verdad, jamás vi a Jorge con una mujer. Ni venía, ni las pretendía en la calle para quitarle sus tarjetas y para cotorrearlas, pero nada más. Toda la vida estaba preocupado con cuestiones de homosexuales. Como yo le decía, ¿para qué te preocupas, Jorge? ¿A quién le importa que seas homosexual? Si eres, pues eres. Y si no eres, pues no. Y un día me dice, pues si soy,
no soy quebradito, me dijo. Le digo, pero ¿cómo que si no eres, no eres quebradito? Yo lo consulté con mis psicólogos, me dijeron que sí era peligroso un chavo enfermo, porque nunca sabías en qué podía parar, pero que yo no podía hacer nada por él. Y entonces, Licha, la masajista, trajo una vez una prensa donde decía que un maniático estaba ahorcando mujeres y que las ahorcaba de 10 de la noche a 12 de la noche, a 6 de la mañana. Salía en las noches y ahorcaba a viejas. Un día viene mi vecina y me dice, ¿a dónde irá Jorge de 10 de la noche? Y regresa hasta el otro día porque lo he visto salir y entrar con su cinta mil usos, que era una tira de seda con unas cosas como doradas. Y siempre andaba con ella cuando se iba a la calle y con alpargatas. Se iba con alpargatas, con su cinta mil usos, y se iba, y llegaba hasta el otro día. Después de que Licha trajo la prensa, que la veían los chavos, oye, te van a confundir con el matamujeres, le decían. Y el otro ni nada, ni cerraba el ojo, ni se reía, ni nada, seguía. No puede subir, gorda. Esta gorda ya no puede subir. El primer asunto del que yo tuve conocimiento, pues fuimos al lugar donde ocurrió, al hotel, y la muchacha estaba abajo de la cama, ¿no? Entonces, se te hace muy raro, aparte de que estaba abajo de la cama, tapada con una sábana. Pero aparte del primero, viene el segundo y el tercero y el cuarto, y todas igual, con la misma mecánica. El modus operandi, como se maneja en el medio de la investigación, siempre fue el mismo. No hubo diferencia entre una y otra. Siempre fue por estrangulamiento, siempre. El sujeto, obviamente, no les robaba. Porque, pues, de acuerdo al lugar donde ocurrieran los homicidios, pues es un lugar de clase media muy baja. Más bien se encaminaba a una situación de alguna patología enferma de parte de él, en el sentido de abusar sexualmente de ellas y después matarlas. Yo tuve que renunciar de la fiscalía para irme al Ministerio Público Especializado. Entonces renuncié y yo ya no seguí trabajando eso. ¿Quién sabe si con el tiempo a lo mejor hubiéramos dado, no? ¿Quién sabe? ¿Pero nunca te enteraste de que lo hubieran resuelto? No, y hasta la fecha no lo han resuelto. En esta banqueta y en la otra están las muchachonas. Ahí están otras dos, tres. ¿Viste? ¿Cómo viste? Todas humilditas. Sí, a la izquierda. Este es Topacio. Y hasta el final está el hotel de Topacio. ¿Entonces aquí ocurrió uno de los casos? El primero que yo vine fue aquí. Si la memoria no me falla, ¿eh? O sea, no quiero pecar de prodigio de mente. ¿Qué tal? Es que, mira, es impredecible la reacción del ser humano, y te voy a decir por qué. Este sujeto tenía que estrangularlas y matarlas, porque a lo mejor no podía llegar a tener un clímax en su relación sexual. ¡Sí, sí, 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 sí
Las rosas no se sobresaltan fácilmente. Sin embargo, no son flores que se precipiten a las hojas de los tallos para probar lo que ya conocen. La única ocasión en que combinan la teoría y el conocimiento es cuando obtienen sexo con su tallo. Las rosas, además de poseer pensamiento y capacidades críticas, son muy persuasivas, lo que ayuda a disuadir a los tallos a hacer su voluntad. Es difícil para las rosas mantener relaciones ordinarias con otras personas. En el sexo, quieren dominar. En la amistad, encuentran difícil apartarse de la crítica. En los negocios, su ambición y habilidad de ejecución hacen duro trabajar con ellas, y más duro trabajar para ellas. ¡Qué loco estaba! Si sus conclusiones no se vinculan con la realidad, eso es lo que menos importa a las rosas. Lo que sí es vital para ellas es que su punto de vista sea la verdad que impere en su jardín. ¿Nos vamos para arriba? Me voy para arriba. Todo eso yo creo que, ¿sigo? Aquí vivía yo antes. Hice cuartos aquí. Este era mi cuarto. Aquí entré. Yo me sentía tan mal que entré. Me acosté a dormir, ya no supe de mí. Y a las 4 de la mañana, un escándalo, unos martillazos que sonaban, pero duro. Venían de allá arriba. Ay, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Qué le pasará a Jorge? Llamé a Olga, llamamos a Flor. Subió, se está incendiando la caseta. ¿Cómo que se está incendiando la caseta? Yo apenas me podía parar. Me vine con trabajos. Me vine para acá. Olga también se fue para afuera para entrar a la Cruz Roja. Fueron a entrar a la Cruz Roja, la Cruz Verde. Todo el mundo vino. Yo me metí aquí a ver si oía algo y a ver qué pasaba. Le gritaron que ahí viene la policía. Si tú no abres, viene la policía. Le gritaron y oí que abrieron la puerta y ¡pum! Cayó. Y oía yo a Ludy que decía, tiene las piernas adentro. Vamos por la Cruz Verde, vamos. Y fueron, se bajaron. Y yo ya me quedé aquí viendo y oyendo. Jorge no se quejaba. Tengo frío, decía a veces. Tengo sed. Y él gritaba que tenía frío y sed. Luego, ¿tú lo escuchaste desde allá abajo? Ay, se oía de allá abajo para acá. Bueno, se oía que él gritaba allí porque ya estaba afuera, ya estaba atravesado. Entonces ya yo dije que iba a subir a cobijarlo y a darle agua. Y la señora Rosita no quiso, se quedó allí porque tenían miedo. ¿No quiso subir? No, no quiso. Aquí se oía. Si aquí, aquí arribita queda donde él vivía. Se oía todo. Todo se oía. Cuando luego ya llegaron unas Cruz Roja, llegaron patrullas, llegaron los carros de bombero, y ya se llenó alrededor de la casa. Pensaban que la casa se estaba quemando todo. Pero ya cuando subieron, ya él estaba tirado en la puerta. Ya había abierto. No lo pudieron bajar por la escalera. Entonces llamaron a no sé quién de rescate. Lo bajaron por enfrente, por la azotea, por la pared. Por la pared bajó. Hecho un tamal, bien enredado, amarrado con mecates. Y lo bajó el socorrista abrazando. Aquí lo llevaba así, para abajo. Mira. ¿Fotos de qué? Ay, sí, pues fíjate. Mis.
Oye, ¿cómo lo pudieron bajar? ¡Qué horror! Mira, de la azotea, pues sí, aquí, mira. Esta es la ventana de aquí. Aquí ya no había fuego, ya lo habían apagado. Oh, mira cómo está con sangre aquí todo esto. Pues como mira qué horrible está. ¿En qué momento subiste a la caseta? Muchísimo después. Ya no estaba nadie. Ya no estaba nadie. Y estaba como una rodaja así, de prendida. Así como si hubieran hecho a propósito un incendio, todos los papeles rotos, como quemados, como que quiso deshacerse de pruebas o de cosas así. Todo quemado. Nada más había una maleta en el fondo y la pintadera de las paredes que pintó todo. No soy homosexual, no soy no sé qué, todo. Una bola de letras que pintó con pintura roja. Oye, ¿y la maletita? La maleta estaba en una esquina. Luego la abrimos y fue cuando salieron una bola de calzoncitos y pedazos de pelo y su cinta mil usos. Pero eso fue después. Pero después de que se lo llevaron, subimos con la señora Rosita y vimos las letras y había una pintura. Ella me dijo que yo tapara, pero yo le dije que no, que yo no iba a tapar. Ella tapó unas letras, no sé qué decir. Oye, ¿qué pensaste cuando viste el Te amo, Rosita? Borrarlo, inmediatamente pensé, porque dije, la gente no va a entender nada de esto, ¿verdad? Y no quiero nombres aquí. No quiero nombres. No. Pues yo sabía que mi mamá y yo también lo quería muchísimo, pero la gente no entiende eso. En una relación como la mía y la de Jorge, nadie le entiende. Dejémonos de tarugadas, nadie. Nadie le entiende. ¿Qué es aquí van a creer? Y luego este loco poniendo todo lo que puso, no soy homosexual, esto, las mujeres, no sé qué, te amo Rosita. Y sabiendo que alguien le dijo que era homosexual, alguien lo perturbó muchísimo para que él escribiera todo lo que escribió, ¿no? Oye, entonces, ¿la última vez que tú viste a Jorge? Andaba de día bien, nomás que puro corriendo porque así caminaba. Rápido, así todo agitado. ¿Fue cuando te pidió la peluca? Me pidió la peluca y traía una bolsita de jabón porque iba a lavar otro día. ¿Y fue la última vez que lo viste? Fue la última vez que lo vi. Ya no lo volví a ver. Ya no lo vi. Ay, no, cuando me acuerdo, me da horror todavía. Al día siguiente se presentó un comandante de la policía. Dijo que Jorge tenía un balazo en la nalga y un cachazo en la cabeza. Él declaró en el hospital que lo habían asaltado, pero dio tres versiones distintas. Según él, llegó a la casa a las 4:00.
de la madrugada y como no había luz, encendió un cerillo y empezó el incendio. Pero Flor me dijo que ella lo escuchó llegar a las 9 de la noche. El domingo en la noche, yo todavía acostada con la gripa ahí, que medio me paraba y no me paraba, cuando me hablan del hospital. Que tiene que venir urgentemente alguien de la familia del señor Riose, porque tienen que dar una autorización. Válgame Dios. ¿Y dónde saco yo a la familia si no conocía yo a nadie? Me acordé del teléfono. Me acordé del teléfono que había yo encontrado, que él oí que habló a Guadalajara y que dejó el recado porque me pidió a mí el teléfono prestado. Dígale a la señora Malena que le habla a su hermano Jorge. Y yo dije, pues yo guardo el teléfono. A buscar el teléfono. A hablarle a la señora Malena y a decirle lo que pasaba. Que tenían que autorizarle que le cortaran las piernas porque se estaba envenenando. Las quemadas eso hacen. Se envenenan después, ¿eh? Y yo no podía autorizar. Yo no era nada de él. Malena autorizó, pero Jorge no aguantó la operación y se murió. Dana. Pobrecito, de veras. ¿Cómo reaccionó Malena cuando a la llamada? Normal. Se vino con su marido, pagó todo, pero no quiso quedarse más. Me empezó a contar la historia, que ella lo había conocido 2 años antes. Me contó que su mamá la había regalado cuando nació. Su mamá trabajaba en una casa en Las Lomas de servicio. Cuando nació Jorge, lo mandó con los curas a un asilo, a un, no sé cómo se llaman, sí, un asilo, donde tenían a los niños, ¿no? Y ahí lo dejó. Después de un tiempo, se casó con un albañil y tuvo 2 hijos. Entonces, después de esos 2 hijos, se acordó. Se acordó de Jorge y lo fue a sacar. O sea que Jorge fue nana de esos niños, cuando él todavía era un niño. No lo dejaban entrar a la caseta donde vivía. Dormía en una tabla por fuera porque no lo dejaban dormir adentro con la familia, o sea, el matrimonio y los 2 hijos. Él dormía afuera y era nana de los niños, nana real. Les lavaba, les planchaba, los cuidaba, les daba de comer. Hasta que fue creciendo y decidió irse por su cuenta. Ahora, ¿cómo se cultivó? ¿Cómo aprendió lo que sabía? ¿Cómo se refinó? No lo sé. Bueno, y no paró ahí el asunto. Ahí acabó Jorge. Pero después empezó las sospechas que me vinieron a mí. Te voy a enseñar. Pero déjame que saque yo mi lupa. Todo empezó a ligarse cuando Flor me trae la prensa y yo veo asesino mata mujeres cercado. Con Jorge bajándolo por la frente de mi casa porque no lo pudieron bajar por la escalera. Y en la otra página, cercado, surgen pistas del maniático mata mujeres, dice la policía. La primera vez que ligué a Jorge con el mata mujeres. Eso es verdad. La primera vez. Qué horror. El asesino actúa por venganza y denota un fuerte rencor contra las mujeres a las que con engaños lleva a hoteles de paso para sacrificarlas.
La mayoría de las víctimas son madres solteras con más deudas que ahorros. Y en varias ocasiones, el asesino tuvo sexo con las víctimas. Ha sido clásico observar en los lugares de los crímenes a una mujer desnuda con golpes en cara y cuerpo. Y en varias ocasiones, los cuerpos fueron encontrados abajo de la cama. ¿Te acuerdas cuando te dije que él no dormía en cama? La policía busca a un sujeto de color blanco, estatura regular y de cabello recortado. En enero de 1991, en un hotel de la Colonia Obrera, fue encontrada sin vida una mesera que fue estrangulada con una toalla. En el espejo de la habitación, el asesino escribió con letras grandes la palabra "volveré", que trazó con lápiz labial. Virgen pura de Guadalupe, yo estaba aterrorizada. ¿Pensaste de las letras que había pintado? ¡Claro que sí! ¿Eh? Se vienen abajo las investigaciones de la policía para capturar al maniático matramujeres, luego de descubrirse que la última víctima fue confundida con una norteamericana. La víctima había sido identificada por una licencia encontrada en su bolso, expedida en Baltimore, Estados Unidos. Sin embargo, la extranjera desmintió tal versión y dijo que su licencia fue robada durante su estancia en la Ciudad de México. Jorge robaba bolsas y traía licencias, todo eso. Me las enseñaba. La víctima resultó ser una joven mexicana que trabajaba como delegada de recamareros en el Hotel Presidente. Jorge me habló del Hotel Presidente del 23º piso. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo dejó entrar? ¿El recorte de la flaquita? Eso fue impresionante. Veo la prensa y dice, aquí la conocen como la flaquita, dijo el que manejaba el hotel. Y el pedazo de carta quemado que encontré decía, me dicen la flaquita, soy flaquita. ¿Cómo no voy a ir ligando todo? De 7 años que fui su confidente yo. En ese momento dije, el tiempo lo va a probar. Si siguen los asesinatos, pues no fue. Pero pasaron 3 años de que yo compraba la prensa religiosamente y nunca volvieron a matar a nadie. ¿Mi versión quieres que te la dé? Sí. Puedo estar inventando. Mi versión es que según lo que decía el periódico, ya tenían fichado el matamujeres, ¿eh? Y el comportamiento de Jorge en aquel tiempo empezó a ser rarísimo. Yo dije, este niño está huyendo de alguien. Luego, la palabra policía. No quería la policía aquí, obviamente. Porque abrió la puerta. ¿Pero cómo crees que empezó el incendio? Para quemar todas las pruebas. Si no se llamaba Jorge Riose. No había estudiado nada. Rompió papeles, rompió cartas. Rompió una bola de cosas que lo podían comprometer. Porque él ya estaba pensando, de esta no me voy a salir sin que entre alguien aquí. Para mí que como venía desangrándose, se desmayó. Y ya no pudo controlar el incendio.
Esa es la versión que yo pienso que fue. ¿Y el balazo? El balazo se lo dio la policía, pero él era muy ágil. Andaba con alpargatas, se les huyó. Huyó y se metió acá. ¿Y hoy por qué nunca pensaste en despintar la caseta? ¿Por qué la dejaste así? Porque pensé que algún día iba yo a probar que era cierto, porque todavía no me... No, hasta la fecha no lo puedo creer. La verdad, solo él se la va a llevar al cielo, porque no, nadie la va a saber. Le hice su misa de 9 días, le hice su misa de cabo de año. Y en Todos Santos yo le prendo su vela y le mando a hacer su misita. Bueno, a todos los que yo les prendo. Porque, pues sí, yo no dejo de prender hasta que yo me muera, voy a dejar de prenderle su veladora. Que yo me acuerde ya. No crea el lector que fue fácil para mí escribir un libro acerca de los seres humanos que conozco y quiero, o que alguna vez conocí, o que de plano inventé, porque a estas alturas debo confesar que ya no puedo separar mi propia existencia de la de ellos. Me dediqué a admirar en cada uno lo que yo no poseía. Me asombró el talento de mi querido loco, que tuvo a bien morirse antes de estrangularme. Por mi parte, me di cuenta que la más grandiosa e irrepetible de todas las obras de arte es el ser humano.